¿Cómo va? Eh... ¿Este, no? ¿El siguiente? ¿Vale? ¿Siguiente es esta? Ah. Vale. Ahora de bajón, ¿eh? <laughs> Qué bajón ahora, gente. ¿eh? Bueno, joder, buenos días. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí tan temprano. Muchas gracias por haber venido a Galicia, los que, los que no venís de Galicia, por haber venido aquí este fin de semana y haber quitado un ratito a vuestras familias y a vuestro tiempo libre. Y bueno, pues me hace mucha ilusión, la verdad, abrir esta WorkCan de Pontevedra después de que me tocó cerrar la anterior. Y, o sea, con lo cual he cerrado y abierto el ciclo de alguna manera y me hace muchísima ilusión. Llevo tres días nerviosísimo y bueno, espero que no se me note mucho, pues soy nuevo en esto. Y, y os quiero contar un, algunas cosillas ¿no? no no va a ser una charla muy intensa eh, nada técnico simplemente pues bueno pues vamos a ver un poquito cómo es el presente el pasado y el futuro de esta cosa que se llama WordPress que entiendo que, que todas, todos conocéis eh, la, bueno la titulé de la charla esta como que llevamos 15 años mintiendo que WordPress no es fácil no sé si le he dado bien a esto no no le he dado bien ahora y la primera mentira que os he contado era en la misma del título de la presentación, porque no llevamos más de 15 años mintiendo, o sea, en realidad llevamos prácticamente 20 años mintiendo, porque el anuncio de la primera versión de WordPress, o sea, en 2003, el año que viene eh, WordPress cumple 20 años, algo habrá que hacer, desde la primera versión, algo habrá que hacer. Y en realidad llevamos 20 años mintiendo sobre WordPress. Yo lo primero que preguntar, a ver, ¿Quién de aquí sabe lo que es eso? Joder. Pero qué público más joven tengo, por Dios. Os iba a decir eso de... Ustedes son muy jóvenes y no lo sabrán, pero... Eh, en ese año, en el año 2003, o sea, uno de los aparatos estrella era esta cosa del U.S. Robotic, que era un gadget que sonaba... Se conectaba y, a veces, hasta se descargaban las fotos y todo. Entonces, eh, no vengáis muy arriba cuando me digáis, no, es que el WordPress nos lleva mucho tiempo engañando y tal, porque es que, o sea, en esa época lo que había era MySpace. ¿Quién de aquí todavía tiene cuenta en MySpace? Yo no, ¿ves? Hay gente que todavía tiene cuenta en MySpace. O sea, el WordPress, bueno, que sepáis que Facebook y YouTube todavía no habían salido. O sea, cuando os digan, eso de WordPress es nuevo, Dicen, hombre, pues más viejo que YouTube. ¿Vale? Que lo sepáis. En, si hay, hay, hay estadísticas por ahí, yo busco algunas, pero bueno, me llamó la atención está un poco que sepáis que hasta el año siguiente no se publicó abiertamente Facebook, hasta el siguiente YouTube había menos de 50 millones de, de webs y ninguna era vuestra, o casi ninguna, o por lo menos en Wordpress no estaba hecha ninguna, eso seguro, ¿vale? Pero en realidad tampoco había tanta gente que se pudiera quejar a esas alturas, ¿de acuerdo? O sea, no, no había mucha mentira, demasiada. Entonces, la primera pregunta es decir, oye, cuando hablamos de que si sí, WordPress es fácil, es fácil. Os he dicho que llevamos casi 20 años engañando, pero en realidad tampoco hay tanta mentira. O sea, esto es una de las primeras documentaciones de cómo descargar WordPress. No sé a vosotros, pero a mí se me hace un poquito bola. ¿vale? Se me hace un poquito bola. ¿vale? ¿Cómo hacerlo por línea de comandos y demás? Si nos vamos un poquito unos años después... Fijaros si sería fácil que hasta recomendábamos comprar un libro para instalar WordPress. Esto es la página oficial, no es broma. ¿eh? Recomendábamos vender un libro y no era mío, además. O sea, que tenía más pecado todavía. Pues yo el primero lo saqué de la WordPress 4. ¿vale? Solamente en 2006 empezamos a decir que decíamos: WordPress es tan fácil como encontrar un alojamiento web, descargarlo, instalarlo y consultar la documentación. ¿Vale? O sea, Consultar la documentación. Claro, la famosa instalación de los cinco minutos. ¿Vale? Ahí la tenemos, ¿no? Descargar WordPress, descomprimir el zip, subir el contenido ZIP por FTP o puestos de archivos, crear la base de datos, crear el usuario de la base de datos, asignar permisos al usuario, empezar el asistente de la famosa instalación de los cinco minutos. O sea, en realidad, yo llevo ya un minuto solamente diciéndolo, lo que hay que hacer antes. ¿Vale? Y luego llegaba la famosa instalación de los cinco minutos, ¿qué era esto? Vale, o sea, os espero. A ver cuánto tardáis en leerlo, más de cinco minutos, ¿vale? Y bueno, al final lo que te encontrabas tampoco es que fuera ninguna maravilla. O sea, el config de aquellos años había que decirle prácticamente todo, con lo cual era algo, pues que no era nada sencillo, las cosas como son porque no era, estaba hecho para el común de los mortales. Para luego encima encontrarte una cosa así y plantearte, oye, ¿ha merecido la pena todo el esfuerzo? Los que sois de Linux me entenderéis. ¿no? Luego ya cuando nos hacemos mayores nos pasamos a Mac porque decimos, ya hemos perdido demasiados años ¿no? dedicándole al ordenador a la que el ordenador trabaje para nosotros para variar. Bueno, eh, yo solamente deciros que uno de los posts más populares del blog mío de Ayuda a WordPress es el de cómo instalar WordPress. O Salomido por los comentarios. No sé qué más comentarios tiene, pero es de los que tiene más comentarios. Y eso ya te dice algo. O sea, no debe ser tan fácil cuando la gente sigue preguntando a nivel de 2002 y sigue teniendo problemas con este tipo de cosas. Y bueno, y a ver, si esto era tan difícil, entonces en 2003, con esos modelos y tal, ¿quién hacía todas estas cosas? O sea, ¿quién se dedicaba a montar las webs? ¿no? Pues el famoso Webmaster, que todos conocéis. Todos le conocéis de Internet a este señor, ¿no? Este era el Webmaster que hacía las webs. Entonces, claro, este tú le ibas al webmaster, el tío vivía como quería, ¿no? Decía, oye, ¿me haces una web? Sí, claro, te la hago y tal. Luego tenías que cambiar el número de la calle que te la cambiaban en el ayuntamiento y te cobraba 500 euros por cambio. O sea, el tío vivía bien, las cosas como son, pero gracias a que WordPress no era tan fácil. Con esto quiero decir que WordPress siempre ha ayudado al emprendimiento. ¿Me entendéis, no? Es así. ¿Por qué? Porque esta gente se tenía que ganar la vida. O sea, él no sabía cómo se decía el WordPress el Word, lo que sea. Pero él te hacía la web. Y esta gente tenía que comer, tenía familia, facturas que pagar, el IVA. Entonces, era, es importante. Y WordPress, a día de hoy, sigue apostando por el emprendimiento. ¿Por qué decimos entonces que WordPress es fácil? O sea, por algo, en algo nos tendremos que basar para decir que WordPress es fácil, porque a mí mismo me lo habréis oído decir. O sea, de hecho, cuando voy a vender un libro digo, no, WordPress es fácil. Y alguno me podía preguntar, eh, perdone, ¿y ¿eh, por qué vende usted un libro sobre ello? ¿No? Si tan fácil es, ¿por qué hace falta un libro para aprenderlo? Pero eso es por, porque me queréis, nada más. Bueno, ¿Por qué golpes es fácil? Bueno, yo llevo. Esto es una foto de hace 15 años, WorkAn España 2008, que se celebró en, en Cornellá. Eh, y yo hace 15 años, eh, me parece que estar a la charla de golpes para pymes, yo ayudando al emprendimiento, lógicamente, como me veis, 15 años menos, 15 kilos menos. Calculo que para en 2037 no cabré por la puerta a este paso. Pero a mí me ha servido para darme a conocer. O sea, para mí ha sido algo que me ha facilitado darme a conocer. Importante, ¿no? Mucha gente me conoce. O sea, de hecho, ahora mismo, o sea, yo cuando he entrado esta mañana, antes de saludar a los chicos de la organización, me ha venido una mujer, sesenta y pico años, y me ha dicho, ¿tú eres Fernando Tellado? Y digo, sí. Y digo, Muchas gracias, ¿cómo me has conocido? Y no se te ha caído el carnet. Pero la gente me conoce. A mí me ha servido para este tipo de cosas, ¿no? Cosas así pues que a uno le llenan el espíritu por las mañanas antes del café. Bueno, también sirve por ayudando al emprendimiento para que toda esta gente que, que tiene vídeos en YouTube, que quiere monetizar y canalizar un poquito su, su inquietud, de dar a, darse a conocer, de compartir enlaces de afiliado, enseñarte que la vida es sencilla desde Internet que puedes tener una libertad económica, no, ese tipo de cosas, pues les ayuda a WordPress a tener su web y a decirte a ti que aprendas con ellos a tener tu web para que luego pues, te vendan otras cosas que no son WordPress, pero eso ayuda al emprendimiento también, ¿no? todo, todo funciona así. Y por supuesto a que Google gane dinero con los anuncios, porque Google también nos ofrece gratis esa cosa que es un buscador maravilloso. ¿Y de qué vive? Pues de que la gente se anuncie vendiendo cursos de WordPress, de Divi, de Elementor, de este tipo de cosas. Le ayuda al emprendimiento. O sea, WordPress no es fácil, es verdad que llevamos 20 años mintiendo, pero era por un motivo. Y era un motivo altruista, que era que la gente se gane la vida. ¿Verdad? ¿Quién de aquí es de Yunla? ¿O era de Yunla? De Mambo. Ahí, ahí, bien, ahí arriba. Pues nos ganamos la vida malamente. Hasta que no existía WordPress, la gente no podía hacer estas cosas. O sea, yo no veía anuncios de App2Web con JULA, ni con Mambo. Ni había vídeos en YouTube de emprendimiento con WordPress, ni con Divi, ni con Elemento. Ahora día mucha gente que se gana la vida. Y medio en broma, medio en serio, esto es verdad. En la WordCamp de 2008 no, pero en 2009, yo me acuerdo que también fue en Barcelona, España, se llamaba, llamaba WordCamp Spain, no sé por qué, se llamaba WordCamp Spain en Barcelona. Las tres primeras work en España se celebraron en Barcelona, por si no lo sabéis. Y yo me acuerdo cuando salimos a dar una charla, andaba por allí Rocío, hablando de una cosa que se llama Press, que nadie conoce ya. Eh, yo hablaba de foros, estaba, bueno, había un montón de gente que por aquí también siguen por aquí, gente mayor, de los que conocéis el módem en ese que hemos visto al principio. Y, y me acuerdo que una de las primeras preguntas que surgió del público se levantó un chaval, cortándote por supuesto, no esperaba que terminara la charla ni nada. Porque estaba en su derecho. Y me dijo, oye, esto de los. No dijo WordPress, dijo, esto es de los CMS, digo, esto es, esto es como el Apple de Internet, ¿no? Y digo, ¿cómo el Apple? Y dice, sí, para tontos. Claro, yo le dije, digo, bueno, efectivamente, seguramente los que no usaban plantillas HTML hace 10 años pensarían lo mismo de ti. y usar plantillas HTML es de gente que no sabe o de gente tonta. La realidad es que 15, 20 años ya después. Hay muchísimos más millones de páginas web que los que había hace solo 15 años, que no es nada, en realidad. Y hay muchísima, muchísima gente que se gana la vida gracias a WordPress. Y esto, pues, yo creo que tiene cierta importancia. Bueno, por supuesto, a la gente nos ha ganado, nos ha gustado y usamos WordPress para ganar dinero, ¿vale? Y para buscarnos la vida. Y yo mi, mi ilusión de mi vida es tener un billete propio, como la de todos. ¿no? Es así, es así. Bueno, vamos a abrir un poquito el cerebro, desconectar el cerebro. Eh, cinco minutitos, nada más. ¿vale? Cinco minutitos, desconectamos el cerebro y vamos a, en vez de hablar de historia, hablar de un poquito de si hay algo de realidad en esto de lo que es fácil WordPress o es difícil y si podemos hacer algo. Bueno, eh, yo sigo pensando que WordPress no es fácil, ya poniéndonos en serio. Y también, ¿por qué? Pues porque tenemos con que compararnos. Antes no lo había, estaba MySpace, estaba cuatro cosas, pero tenemos con qué compararnos. Eh, algunos sabéis lo que es esto, no solo porque lo ponga arriba, sino porque algunos tendrán Wix por ahí. ¿vale? Vais a ver muchas charlas mías sobre Wix últimamente. <laughs> eh, es muy fácil montar una web en Wix o en Shopify. Es muy fácil. Tú llegas y hay un asistente que te va guiando, que dice al común de los mortales, porque el perfil de la gente que crea webs hoy no tiene nada que ver con el webmaster. El perfil de actual de la gente que se crea una web es un emprendedor, es una persona que tiene un pequeño negocio. O sea, el 90% de las nuevas webs que se hacen no las hacen webmasters, las hacemos gente corriente. Entonces, esa gente corriente no necesita saber todo eso que nos decía WordPress hace 15 años. Necesita que le guíes, que le digas las cosas sencillas, porque el mundo es mucho más sencillo que hace 15 años, afortunadamente, ¿no? Pues, claro, te guía y te dice, ¿qué quieres montar? ¿Una tienda? Online? Oye, ¿quieres chat? ¿Quieres eventos? ¿Quieres no sé qué? Entonces, la persona que ve esto se le hace bola a lo otro, ¿vale? Eh, y luego tienes herramientas que te facilitan crear la página web de una manera muy sencilla y muy visual. Entonces, yo creo que no es malo que asumamos que esto es, en gran medida, más fácil que lo que tenemos en WordPress. ¿Vale? Porque en WordPress tenemos esto. O sea, esto es anticlimático, si lo comparas con lo otro. O sea, tú acabas de instalar WordPress y, bueno, por lo menos te saluda. Pero es que tienes tantos enlaces, tantas cosas, por las, o sea, hay tanta información ahí que es abrumadora. Y una persona que quiere crear una web, o sea, no quiere hacer de repente un máster sobre lo que es WordPress o la administración de WordPress, quiere crear una web, ¿Vale? O sea, hay un paradigma que no hemos cambiado, hay una forma de ver que no hemos cambiado. O sea, la diferencia es abrumadora. ¿Estáis conmigo? ¿Vale? Hay que enfocarse, y yo pienso que en WordPress nos tenemos que enfocar en lo que de verdad hace falta. Lo que de verdad hace falta son aquellas cosas que podríamos hacer para que WordPress sea más fácil. Y lo mejor de todo es que encima está todo inventado. Por ejemplo, ha hecho mucho más por los usuarios de creación web las empresas de hosting, cualquiera, todas, que lo que hemos hecho nosotros los que hacemos WordPress. Porque ellos han cubierto ese espacio que no está ofreciendo WordPress. Es muy habitual actualmente encontrarte con la mayoría de las empresas de hosting que te ofrecen algún tipo de, ¿cómo le llaman?, eh, asistente de instalación, asistente de configuración, que lo que hacen es suplir la carencia que tiene WordPress ahora, que no, no ayuda al emprendedor, al nuevo creador web, que es una persona corriente, que no tiene conocimientos técnicos, no le ayuda a crear su primera web. ¿De acuerdo? ¿Y qué han hecho? Pues facilitar la instalación de WordPress, o sea, no tiene nada que ver. O sea, hay gente que me dice, no, no, yo prefiero el viejo estilo, yo el FTP y no sé qué. Pues mira, tú eres tonto porque pudiendo tardar un minuto en instalar un WordPress, te va a tirar 15 minutos esperando que suban los archivitos. Pero esto es como el que le gusta ver de fragmentar el disco de Windows. O sea, hay gente para todo. Hay gente que le gusta ver subir los archivitos por FTP y pues no tendrá mucho que hacer o tendrá pocos clientes, pero normalmente el profesional prefiere la instalación a un clic del hosting al método, al método antiguo. Y si no, luego me lo rebatís en las preguntas. ¿vale? Hay muchas empresas de hosting que están eh, sustituyendo ese, esa pantalla anticlimática de WordPress por sus propios asistentes, haciéndote dos o tres preguntas sencillas como te dan la bienvenida, elige una plantilla, elige aplicaciones como quiero una tienda online y lo mismo que veíamos en Wix. ¿vale? De hecho, no, so, te ofrecen, pues, no te dicen instala un plugin no sé qué, sino herramientas para SEO, para aumentar tu lista de suscriptores, a la gente hay que hablarle en el idioma que conocen, no en nuestro idioma. Si es que queremos de verdad que WordPress siga creciendo y tengamos una alternativa de software libre, de código abierto, para las generaciones futuras, que yo creo que es una de las partes importantes de WordPress, de las más importantes, es ser alternativa a la of oferta comercial que hay de creación web. Y yo creo que todos debemos apostar por ello facilitándolo lo máximo posible para que llegue a cuanto más gente mejor. Esto no solamente lo hacen las empresas de hosting. Wordpress.com, la empresa de uno de los creadores de WordPress, lo hacen para sus clientes. Curiosamente, sin embargo, es una empresa que sabéis de automatic, dona muchísima gente para el proyecto WordPress, pero yo creo que habrá un momento en que tendrán que donar gente para el proyecto concreto de... El onboarding, el, la llegada a WordPress. Esto que hicieron ellos muy bien, eh, os, os recomiendo leer un libro que se llama El año sin pantalones, de Scott Berkun, que fue un tipo que trabajó con, con Automatic, y que fue el primero que hizo algún tipo de acompañamiento al usuario, porque la gente veía que cuando después de publicar una entrada o una página no sabía qué hacer se quedaba ahí en el editor. Entonces se le ocurrió, bueno, pues le vamos a ofrecer una ventanita donde le diga, ¿qué quieres hacer ahora? Compartir un tuit, no sé qué, no sé cuánto. Lo que ahora conocemos todos en el editor, que te pregunta siempre después de publicar, esto se inventó hace muchos años, lo hicieron primero para Jetpack. Fue el equipo que montó Jetpack. Bueno, pues esto lo tiene Wordpress.com. Si tú contratas una web hecha con Wordpress en Wordpress.com, tienen su asistente, tienen su bienvenida al usuario, porque te tratan como cliente, saben cuál es su cliente potencial, pero es que es el mismo cliente de Wordpress, ¿vale?, y bueno, cualquier tema avanzado actualmente te ofrece estas cosas de las plantillas que facilita el emprendimiento, que facilita a la gente ese acercamiento a WordPress. Cualquier tema, Astra, Divi, Elementor, tienes plantillas que puedes elegir y la gente tiene un no partir de cero, no encontrarse con ese editor vacío que supone el editor del sitio, que la de tutoriales que me quedan por hacer para explicar cómo se hace un menú de navegación, ¿vale? Porque sigue o sea, no es que sea mala tecnología, no es que esté mal programada. Yo amo a todos los, la gente que, que hace a la comunidad WordPress, amo a toda la gente que le dedica tiempo libre a regalarnos ese tiempo a nosotros para que tengamos esto. Pero igual estamos tomando el camino equivocado. Igual no hay que hacer algo para desarrolladores que parece que sigue, sigue siempre orientado para desarrolladores, para diseñadores y hay que pensar en un acercamiento a WordPress que sea más para el usuario final, que es al final el gran creador web a día de hoy es el usuario final y no el webmaster. Porque todo esto, al final, es mucha información y muy poca ayuda. Si no, os animo a cualquiera a editar un sitio desde cero, aún con conocimientos de programación, aún con conocimientos de diseño. Es realmente complicado. ¿Vale? Eh, y tenemos muchos ejemplos, no hace falta inventar nada. La misma aplicación de WooCommerce, si la habéis instalado alguna vez para crear una tienda online, tiene un asistente. Nada más instalar el plugin te sale, ya, oye, yo quiero una tienda online, pum, y ya te empieza a preguntar cosas. ¿Para qué? Para que tú en cuestión de cinco minutos puedas empezar a vender. Al final de lo que se trata. Si luego quieres aprender más, pues te vienes a una WordCamp, compras un libro de Fernando Tellado, visitas nuestros blogs, esas cosas, ¿no? Si no, ahí lo tienen, Ram Math, todos los principales plugins a día de hoy lo han entendido. Es que lo han entendido, wordpress.com lo ha entendido. Nos falta... Que lo entendamos. Os animo a conocer esta virguería que se llama Berlín WP. ¿Vale? Es como una especie de lo que debería ser WordPress a la hora de recibir instalar WordPress. ¿Vale? Yo, si fuera o sea, mañana compraba esto. Bueno, ya lo había comprado. ¿Vale? Esto es lo que debería ser WordPress a día de hoy. Os animo a conocerlo cuando terminéis de aquí. Y bueno, resumiendo, ¿cómo hacer WordPress más fácil? Son cuatro cosillas que ya hemos visto. Creo yo, ¿eh? Uno, un asistente de instalación que no dependa de que la empresa de hosting nos lo ofrezca. Que tú instales WordPress a un clic y na nada más instalar te diga, hola, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿no? Como dice el tweet, ¿qué quieres hacer hoy? Pues quiero una web o quiero una tienda online, pin. ¿Quieres un, montar una tienda online? Mira, tenemos dos o tres opciones, no solamente WooCommerce, pero bueno, ahora tenemos una. ¿Vale? Pues eso sería el de configuración inicial. Oye, algunas cositas que deberías configurar nada más instalar tu web antes de empezar a crear contenido. Porque lo primero que te ofrece WordPress, si os habéis fijado en la pantalla, es modifica el estilo, el estilo del sitio, modifica el tema, no sé qué, no, o publica contenido. Hay configuraciones que un pequeño asistente, sencillo, como hacen los plugins, asistente emergente para nuevas plantillas. Todavía, cuando tú creas una nueva página, no existe lo que existe con Elementor, con Divi, con, con muchos temas. De que nueva página, quieres partir de cero o quieres una plantilla. Hecha con patrones, con lo que sea. Esto se, va a ir, se vaya atrasando, espero que para la 6.1 ya esté, pero va a estar medio medio. De que tú, cuando crees una nueva página, por lo menos, te ofrezca alternativas. Mira, te damos unos patrones para que no partas de cero en tu página, o una plantilla de una idea de página de inicio, página de contacto, las cuatro cosillas. Hablábamos ayer, ¿a qué esperamos para tener un formulario de contacto en WordPress? Yo no me lo explicaré nunca jamás, ¿por qué no hay un formulario de contacto en WordPress? Pero ahí sigue sin estar. El editor del sitio. Que no sustituya el personalizador. Yo nunca lo he entendido. ¿Por qué el editor del sitio, el nuevo sistema, tiene que sustituir el personalizador? O sea, los que habéis probado. ¿Quién ha probado aquí la edición del sitio, completa el sitio? Cuatro. ¿Por qué los demás no la habéis probado? Venga, todos a coro. Se nos hace bola, Fernando. O sea, es normal. Porque si de repente abres el editor del sitio, te desaparece lo que llevas años acostumbrado a hacer. El personalizador de WordPress tendrá sus cosas, pero. Se ve claramente para lo que sirve, ¿verdad? Sin embargo, en el editor del sitio todavía tienes que investigar para lo que sirven las cosas. Entonces, no tiene sentido que para personalizar ciertas cosas de tu tema o de tu web desactives el editor del sitio, personalices y luego vuelvas a activar el editor del sitio. Los que habéis probado el editor del sitio sabéis de lo que estoy hablando. O para crear un menú de navegación, bueno, voy a desactivar el tema este compatible con bloques, creo el menú y luego ya lo activo y ya lo tengo creado. Hay algo ahí que no va bien hay algo que todavía le falta un hervorcillo, ¿vale? Pues esto sería, no hay por qué quitar el personalizador porque tengamos el editor del sitio, son cosas distintas. Uno ataca personalizaciones básicas que puedes facilitar al nuevo usuario que no necesita modificar la estructura de su cabecera o su pie de página, simplemente quiere cambiar la tipografía. Si me hago cambiar la tipografía en una cabecera te hace hacer por lo menos cuatro o cinco clics a día de hoy. Eso se puede modificar muy fácilmente. Y no reinventar la rueda. Si es que está todo inventado. O sea, yo lo he dicho muchas veces también. Han hecho mucho más por WordPress los programadores de WP Baker y antiguamente Visual Composer, Elementor o Divi que lo que hemos hecho todos los demás. ¿Por qué? Porque han dado soluciones a lo que la gente estaba demandando. Como han hecho las empresas de hosting recientemente y como hacen actualmente la gente que tiene maquetadores. ¿Por qué Elementor es tan popular? ¿Porque es una M? No. Porque es bueno, porque da soluciones. ¿Por qué tanta gente usa Divi? Pues porque da soluciones que WordPress no da. ¿Por qué lleva la gente todavía usando Visual Composer? Que tiene sus cosas, pero sin embargo da solución a la gente. Pues quizá deberíamos aprender de lo que ya y no ser tan soberbios y no pretender reinventar la rueda cada paso que damos, sobre todo con los recursos que tenemos. Y bueno, ya está. No os quiero contar nada más. Eh, quería pues, contaros mi impresión de por dónde va lo que es el presente, pasado y futuro de WordPress. ¿Estáis de acuerdo o no? Y si no estáis de acuerdo, pues estoy encantado de, de escucharos. No sé si me quedan un minuto, cero minutos, o diez minutos, pero... ¿Eh? Perfecto. Pues hay alguien para preguntas o algo. Podéis aplaudir. Vale. Eh, es, lo malo, es lo malo de abrir la huelga que la gente está todavía dormida. Sí, hay, sí, que, hay, hay que orientarla. Sí, sí, hay que sí, poco a poco. Vale. Ahora va a hablar Guajari. Preguntas, ¿Preguntas para Fernando. Ahí. Vale, Toma. ¿Cuánto de optimista o pesimista es Fernando Tellado respecto al futuro de WordPress versus herramientas no code, Wix, etcétera? Eh, no, yo soy bastante optimista. O sea, a pesar de que yo me quejo mucho, pues yo me quejo mucho, pero me quejo porque puedo, ¿no? Se dice que no se queja sin quien quiere, sino quien puede. Yo puedo quejarme porque también le dedico muchas horas. O sea, yo cuando me quejo, por ejemplo, de Jetpack, el día anterior le dedica ocho horas a trabajar gratis a Jetpack. Pues con esto me pasa un poco igual. Eh, yo creo que el futuro es muy bueno. Eh, a pesar de que día a día veamos, a, sobre todo, a gente del mundo del marketing. Gente que usa las herramientas sin preocuparse un poco de dónde salen, que me parece bien, cada uno se dedica a lo que puede, diciendo, no, no, me va a pasar a Shopify, me va a pasar a no sé cuántos, porque esto de WordPress, parece como si le debiera algo a WordPress, ¿no? Cuando WordPress de ha salido gratis. Eh, yo creo que son modas. Ahora, por ejemplo, hay un, una moda del no code, porque para mí es una moda llamarle no code. El no code no es moda, o sea, es una evolución, es una tendencia. WordPress, los CMS en su conjunto son no code, precisamente van a eso, al no code. Pero bueno, hay una, una moda ahora de que el no code son aplicaciones propietarias, eh, aplicaciones que te facilitan mucho la vida, que es verdad que tienen una interfaz muy cuidada, que tienen unos asistentes muy cuidados. Eh, y, pero WordPress, a ver, no va a perder toda su base de instalación, porque ofrece cosas que esas herramientas no pueden, como por ejemplo eh, la, perdu la perdurabilidad en el tiempo, o sea, la garantía de que tú vas a tener WordPress a lo largo de los años, pase lo que pase. Sin embargo, el que hoy usa Notion o este tipo de herramientas no sabe qué va a pasar el año que viene con esa herramienta. O va a tener que estar cambiando cuatro veces de herramienta y pasar todos sus contactos de una herramienta no code a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Lo digo lo mismo para Slack y para todas estas herramientas que utilizamos. Con WordPress, curiosamente, lo que antiguamente se decía que no era una garantía con el software libre es justo lo contrario. WordPress lo que da es garantías de que siempre va a estar ahí. Lo mantendrán uno o lo mantendrán cien, pero siempre lo vas a tener. Con esas herramientas, no. Con lo cual, yo creo que tiene un gran futuro. Ahora, WordPress está ahora mismo en una encrucijada, por decirlo de alguna manera. Eh, se está comercializando más que nunca. Mucha gente ha descubierto el negocio que hay en WordPress. Y los que ayudamos en WordPress lo vemos a diario. Vemos a diario, pues, como de repente hay gente que pretende aprovecharse del trabajo voluntario con objetivo comercial. Por ejemplo, los traductores se quejan mucho de eso. Nos quejamos mucho de eso de que te meten un montón de cadenas de, de plugins premiums en WordPress.org. Pretenden que se lo traduzcas gratis para que ellos ganen dinero. Pero son momentos. Esto pasará, eh, tenemos un, que pasar una fase de madurez comercial actualmente WordPress, que muchas empresas han descubierto que subir un plugin gratuito a WordPress.org es la mejor campaña de SEO que pueden hacer. Y entonces se están aprovechando. Y están aprovechando de que todavía no tenemos normas muy estrictas para controlar ese tipo de cosas, para controlar... El intrusismo, por decir de alguna manera, excesivo intrusismo comercial, lo cual no significa que WordPress no fomente el emprendimiento y WordPress no quiera que la gente gane dinero con ello. Pero sí que haya un equilibrio entre lo que recibes y lo que das. Entonces, yo creo que no, a WordPress siempre le ha faltado un departamento de marketing, para que la gente sepa lo que es WordPress y lo que no, y un departamento de producto. Eh, hubo un intento de hacer eso hace... Bueno, antes de la pandemia, no sé cuántos años hace, y salió mal, y salió mal, salió mal porque por lo que fuera. Pero bueno, eh, yo creo que no hay nadie encargado de esa parte de producto de vamos a ser competitivos, o por lo menos visual a nivel mercadeo, con el resto de herramientas, porque por muchos valores que tengas, hay que saber venderlos también. Entonces, soy muy optimista, pero tenemos cosas que cambiar. No sé qué opinas tú. pienso que quizás. Vaya a la hiperespecialización. Hiper? A especializarse más WordPress como herramienta, si pues sí, empezó siendo para webmasters, pues quizás evoluciona a ser para webmasters. Y ese 90% de gente que quiere hacerse webs, no se las va a hacer en WordPress, porque esa barrera de entrada sigue existiendo. Sí, sí, sí. El, a ver, al final, digamos lo que digamos, las herramientas y las personas evolucionan por donde quieren y muchas veces nos sorprenden, ¿no? Pero vamos, futuro hay, por supuesto, cada vez más, o sea, la evolución de WordPress es siempre hacia arriba. O sea, hay mucha más gente a día de hoy, no solo haciendo web, sino hay muchos más webmasters reconvertidos que antes. O sea, aquella pregunta que me hicieron en 2009, que nos van a dejar a todos en el paro los CMS y este tipo de cosas, es todo lo contrario. O sea, jamás ha habido tanta gente dedicándose a hacer webs y, de hecho, es una de las profesiones que siempre se dice que tiene más futuro a día de hoy, que es el desarrollo web. Por lo cual, yo creo que aquí hay producto, servicio y software libre para todos, incluso para ganarnos la vida con ellos. Todos son buenas, todos son buenas que abajo Pablo tiene una pregunta. Aquí. hacer. Hola, Hola. Oye, una preguntita. Tú eres de los que celebra ese 40% de dominación de mercado, de las páginas web más visitadas del mundo que están hechas con WordPress. ¿O es de los que lo mira con un poquito de pena viendo cómo cada vez hay un porcentaje menor de alternativas de otros gestores de contenido de software libre y que no sé hasta qué punto es realmente bueno una dominación tan absoluta del mercado que sigue creciendo además? A ver, el, cuando tienes un cierto monopolio es acomodaticio, te acomodas. Entonces yo en esa parte lo vería malo. Yo soy primero de los que no se creen esas estadísticas, porque esas estadísticas las hacen unas empresas que están cambiando sus maneras de medir cada dos por tres, eso me empezar. Y miden aquellos que utilizan una herramienta para medir lo que, lo que tienen las webs, con lo cual son bastante sesgados ese tipo de, de análisis. Lo que pasa es que todos los usamos porque, a ver, el que te gusta WordPress, pues para cuando alguien te dice, no, es que eso de WordPress lo usan cuatro, que todavía hay alguno que lo dice por ahí, pues dicen, no, mira, el 40% de Internet está hecho con WordPress. Tú mismo sabes que eso está cogido con pinzas, esa estadística, pero como todas, las estadísticas dicen lo que uno quiera ver, pero se promociona. No, yo no pienso que sea malo que WordPress tenga un 40, o 50 o 60%, sí sería malo que lo tuviera una herramienta comercial, ¿vale? Eh, si mañana WordPress empieza a decaer a favor de otra de otra alternativa de, open, de software libre, me parecerá perfecto. Pues si lo han hecho mejor, lo han hecho mejor. Sí, claro. O sea, mañana de repente hay un resurgir de Joomla y dentro de diez años todos estamos haciendo webs con Joom 3, pues yo feliz de la vida. Porque hay una alternativa de código abierto para que la gente crea sus webs sin necesidad de depender de licencias ni de las decisiones marqueteras de, de compañías, ese tipo de cosas. O sea, lo importante es lo importante, no el software concreto, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya, ¿no? Oh, sí, había, es que no sé, no veo desde aquí. Yo tampoco, aquí. Estamos cegados. Estamos un poco cegados. Pues yo creo que ya está, ¿no? Sí, bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no bueno, sí, voy a estar por aquí todo el día y todo el día de mañana. O sea, un fuerte aplauso para Fernando. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y de parte Cerebral. De parte. Fernando, Fernando, Fernando. De parte de la organización, un pequeñito regalo eh, por todo.